Feliz sábado a todos. Eh, sean bienvenidos nuevamente ahora a nuestro repaso de la lección de esta, de esta mañana. Y antes de que comencemos, eh, les invito a que inclinemos el rostro ahí donde estamos para tener una palabra de oración. Cariñoso y amante Padre, que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Agradecemos Señor por esta oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra y abrirla, y, y Señor, que tu Santo Espíritu pueda guiarnos a tu verdad. Señor, rogamos que podamos nosotros cada día renovar el pacto, porque tú eres fiel. Sin embargo, Señor, en nuestro diario caminar nosotros no lo somos, pero tú eres fiel. Gracias, Señor, por ese pacto, por esa promesa tan hermosa. Y Señor, queremos confirmarlo cada día delante de tu presencia. Guíanos pues en esta hora. En Jesús te lo pedimos. Amén. Eh, la lección número cuatro que vamos a estudiar eh, en esta mañana, que se titula Un pacto eterno. Eh, algo bien importante con respecto a un pacto es que en este pacto, que es un contrato, o un, eh, entre dos partes, eh, siempre en este, en este pacto, que es un pacto eterno, el, caso, el, el pacto que Dios hace con su pueblo, es un pacto eterno, no es un pacto que se diluye con el tiempo, que se fractura con el tiempo, sino que es un pacto eterno entre Dios y la humanidad. Eh, aunque Dios lo fue ratificando conforme pasó el tiempo, a través de Noé, a través de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eh, este pacto o este contrato eh, tiene por lo menos tres partes. La primera de ellas, que viene en este pacto o en este contrato, vienen los nombres de los que están dentro del pacto. Eh, por ejemplo, eh, viene el nombre de Dios. En este caso, como lo vamos a ir analizando, es el eterno o el todopoderoso. El nombre de Dios, Yahweh o el Shaddai. También tenemos el nombre de la otra parte, en este caso, eh, el nombre del de Abraham, de Abraham o Abraham después, porque él es, ellos son los componentes de este pacto. También en el pacto tenemos aquí las etapas del pacto y las obligaciones del pacto. Así que es bien interesante que, que Dios, cuando se le aparece a Abraham, eh, Ahí en Génesis, en el capítulo 12, hay algo bien interesante allí, eh, porque Dios, cuando hace el llamado a Abraham, eh, se le presenta con un nombre muy particular. En este caso, el nombre que es, eh, que se compone por cuatro letras, que es la... Y H, -w -h eh, que no se sabe exactamente cuál es la pronunciación, ya que no lleva vocales. Eh, es un nombre santo. Eh, de hecho, los judíos, cuando van a. a cuando los escribas iba, estaban escribiendo las partes o las porciones de las Escrituras, cuando iban a escribir este nombre, Usaban una pluma nueva, especial, para escribir el nombre, y ya que lo terminaban de escribir, desechaban esa pluma y seguían escribiendo. Es un nombre santo. Y cuando se le presenta a Abraham, en, eh, tanto en Génesis capítulo 12, porque es el llamamiento de Abraham, voy a leer de los versículos del 1 en lo adelante, Génesis capítulo 12 y dice el texto, Jehová había dicho a Abraham, Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2: Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abraham como Jehová le dijo, con él marchó Lot, tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Arán. Cuando Dios le hace el llamado a Abraham, él tenía 75 años y se fue con su sobrino Lot y todo lo que eso conlleva. Pero lo interesante de esto es que Dios le dice a Abraham, mira, te voy a hacer padre de muchedumbres. Ya le estaba haciendo la promesa de que iba a tener un hijo, porque sería padre de muchedumbre. Si no lo fuera así, entonces no tendría ningún hijo. Pero Dios le está diciendo, vas a tener un hijo, porque vas a ser padre de muchedumbres. Entonces Dios se le acerca a Abraham y, y le hace esta promesa. Ahora, lo interesante de esto es que... Eh, Dice eh, en la lección, en la parte del, del 3 en 1, para los que tienen esta lección, ahí menciona que cuando los arqueólogos británicos estaban eh, explorando esta parte de Ur, dice que encontraron grandes templos, encontraron grandes eh, monumentos. Dice que era una ciudad bastante fuerte, grande. Ahora, la pregunta es, ¿por qué será que Dios se le pidió a Abraham que se saliera de una ciudad donde no había necesidad de nada? Abraham salió de este lugar sin saber a dónde iba. Salió de este lugar sin saber las condiciones que, había, que allí habían, pero él creyó por fe y salió. Entonces, en el capítulo 15 de Génesis, en el versículo 7, ahí... Dios se le presenta, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Se le presenta como yo soy el que soy. Así se le presentó también a Moisés. ¿Se acuerdan cuando eh, Moisés le dice a Dios, y si el faraón me pregunta a quién me envió, ¿qué le voy a decir? Pues yo soy te ha enviado. Es decir, es el Dios del pasado, del presente y el futuro. Soy el eterno. ¿Sí? Dios no necesita nada. Es decir, Él es la fuente de la vida. Así que cuando se le presenta a Abraham como el eterno, Abraham confía en ir a una tierra donde no sabe a dónde va porque... Confía en las palabras del Eterno. Y algo que es bien interesante aquí es que Dios, que es la fuente de la vida, en contraste con la debilidad humana, en este caso en contraste con Abraham, en este caso con Abraham todavía no le había cambiado el nombre, Dios hace un pacto eh, con Abraham, yo te voy a dar, voy a hacer que seas padre de muchedumbres y te bendeciré. Pero Abraham, para que eso surgiera efecto, para que eso fuera válido, Abraham tenía qué cosa que hacer, obedecer, tenía que salir. Es decir, Dios le dio esa promesa por gracia. Pero para que esa gracia fuera válida, Abraham tenía qué cosa que hacer, obedecer. Eso era lo que él tenía que hacer. Eh, voy a leer eh, una parte que me gustó mucho, que está en el libro, en el matinal a fin de conocerle, del día 6 de enero. Eh, allí dice este párrafo. Yo soy... Significa una presencia eterna. El pasado, el presente y el futuro son iguales para Dios. Él ve los acontecimientos más remotos de la historia pasada y el futuro lejano con una visión tan clara como nosotros vemos las cosas que suceden diariamente. No sabemos lo que está delante de nosotros. Y si lo supiéramos, no contribuiría a nuestro bienestar eterno. Dios nos da una oportunidad de ejercitar la fe y confiar en el gran yo soy. A fin de conocerle del día 6 de enero. Y, y saben que aquí hay algo bien interesante. Cuando Dios se le aparece a Abraham por segunda vez, se le aparece como el Shaddai, es decir, el Todopoderoso. Ahora, ¿por qué se le presentó Dios a Abraham con este título? Miren, eh, si ustedes se dan cuenta, eh, en el capítulo 17, eh, perdón, sí, en el capítulo 17 cuando se le aparece Dios como el Shaddai o el Todopoderoso. Abraham en los capítulos anteriores, ya él ya tenía la edad de 99 años. Y dentro de sí él decía, bueno, Dios me prometió que voy a ser padre de muchedumbres, pero no he tenido hijos. ¿Ustedes se acuerdan qué hizo Abraham con su esposa? Su esposa le dijo... Toma a mi sierva y vas a tener un hijo. ¿Saben que lo interesante de este, de este punto es que Abraham des, le faltó confiar un poco más en Dios, en creer en su promesa? Así que Abraham le quiso ayudar a Dios. Dice, bueno, pues voy a tener un hijo con la sierva de mi esposa y, y ese hijo es mío también y de mi esposa porque es sierva de mi esposa. Pero cuando Dios se le presenta a Abraham como el Todopoderoso le dice, Abraham, tú vas a tener un hijo de tu esposa, no de tu sierva, pero Abraham ya tenía 99 años. Entonces, cuando Dios se le presenta como el todopoderoso, era para decirle a Abraham, Abraham, aunque tú ya tengas esa edad, no importa porque yo soy todopoderoso. Abraham necesitaba confiar no solamente en las palabras del eterno, sino también en las palabras del que todo lo puede. Y es que esa es nuestra fragilidad humana. Nosotros como seres humanos necesitamos aprender a confiar en el Todopoderoso, aunque las cosas parezcan, parezcan imposibles. Porque Abraham decía, a mi edad eso ya es imposible, ya no se puede hacer. Pero él tenía que aprender a confiar en el Shaddai, el Todopoderoso. Así que nosotros también tenemos que aprender a confiar en el que todo lo puede. Porque Dios le dijo a Abraham ahí en, en Génesis capítulo 17, serás padre de una multitud de naciones y te haré fructífero en gran manera. Tienes que aprender a confiar, a buscar con fe y con algo muy importante, con la obediencia. Así que... Abraham tenía que aprender a confiar en el Dios que todo lo puede, en el eterno. Por eso Dios se le presentó a Abraham de esa forma, de esa manera. Tenía que aprender a caminar en el camino de la fe. Ahora, hay algo bien, bien interesante aquí. Cuando Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham, dios le está confirmando el pacto lo está restableciendo a pesar de que abraham falló porque abraham no confió plenamente en dios a pesar de que abraham falló dios ratificó el pacto saben que lo que a mí me encanta de esta historia es que a pesar de que nosotros fallemos aunque nosotros a veces desconfiemos aunque no seamos fieles. Lo que me encanta de la palabra de Dios es que la Biblia dice que Dios es fiel. No dice que el hombre es fiel. Dios es fiel. Y a pesar de que Abraham no creyó en su totalidad cuando Dios le dijo, vas a ser padre de muchedumbres porque, bueno, tuvo un hijo con su sierva. Dios ratificó el pacto con él cuando le cambió el nombre. Abraham, que significa el padre es exaltado. Dios le puso, ahora te llamarás Abraham, padre de una multitud. Ya Abraham ya tenía Ismael, pero Dios le dijo, no, no va a ser Ismael. Va a ser el hijo que tengas con tu esposa. Y Dios lo ratifica. Así que aprendamos a confiar en el Todopoderoso. Aunque las cosas a veces parezcan difíciles, parezcan complejas, pero tenemos que aprender a confiar en Dios. Y no solamente en aquella época los hebreos eh, creían. En, en la importancia del cambio de un nombre. También eh, estaba, eh, debemos de recordar que ahí mismo en Génesis, cuando José va a Egipto, el faraón le cambia de nombre a José. También los egipcios creían en esto. Y no solamente los egipcios, también los babilonios tenían estas mismas prácticas. Cuando los jóvenes hebreos llegaron a Babilonia, en el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor les cambió el nombre a estos muchachos. Ahora, lo interesante con respecto al nombre es que el nombre, cuando fue cambiado por el rey Nabucodonosor, lo que quería cambiar era la ideología. Por ejemplo, Daniel, que Dios es, es mi juez. Le cambió por Belsasar, por el dios Bel de los Babilonios. ¿Qué le estaba diciendo el rey Nabucodonosor a Daniel? Olvídate de tu dios, olvídate de, de dónde vienes. Ahora tu dios es Bel. Ya no es Jehová, ya no es el Eterno. Por eso era bien importante el cambio de los nombres. Y uno muy interesante es el caso de Jacob. Jacob, que su nombre eh, es usurpador. Pero saben que lo que a mí me gusta de esta historia es que Jacob confió en Dios, le entregó su vida a Dios y Dios le cambió el nombre. Ya no te llamarás como Jacob, sino te llamarás Israel. Porque has peleado con Dios y has vencido. Así también nosotros, no importa cómo sea nuestro carácter, porque los nombres en la antigüedad tenían que ver con el carácter de la persona, no importa cómo sea nuestro carácter, nuestros defectos pueden ser moldeados si nosotros permitimos que Dios nos transforme. No importa quién seas, Dios puede darte un nuevo nombre. Un nombre que pueda reflejar el carácter de Cristo. Así que nosotros debemos de tener esa confianza, de creer en ese pacto, en esa promesa de un hombre de 99 años que ya no confiaba en sí mismo porque ya estaba grande, Dios se le aparece y le dice, Abraham, confía, yo soy el Todopoderoso. Y saben que eso es lo que a nosotros nos debe de fortalecer, que nuestro Dios no solamente es un Dios eterno, sino que también es un Dios que todo lo puede. Es un Dios omnisapiente y omnipresente. Son las cualidades de nuestro gran Dios, de nuestro Creador. Y ahora eh, a mí me gustaría ver eh, las etapas del pacto. Ahí en, en la pantalla están apareciendo los ejemplos de los nombres, de algunos nombres, de cómo fueron cambiados. Ahí está el, este ejemplo está muy interesante, el de Noemí. Cuando ella fallece su esposo, fallecen sus hijos, ya no me llamen Noemí, ahora me van a llamar como Mara, amargura. Era lo que ella sentía. Pero saben que, que Dios quiere que nuestros nombres no reflejen esa amargura, ¿verdad? Dios quiere que reflejemos que la gracia del perdón y de la salvación. Y lo mismo le estaba diciendo a Abraham, que confiara en su gracia. Y ahora vamos a ver algo bien, bien interesante con respecto a las, eh, a las etapas del pacto, que creo que será lo que nos lleve un poquito más de tiempo aquí. Por ejemplo, eh, eh, en las etapas del pacto está la primera etapa del pacto, que está en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Eh, en esta cita de Génesis capítulo 12, del 1 al 3, Dios se acerca en primer lugar a Abraham. Después le da una orden, una orden extraordinaria. Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Obedeció a Abraham, sí o no, la orden? Claro que la obedeció. Era parte del pacto. Entonces, después viene allí una promesa. Te bendeciré. Esa es la primera etapa del pacto. En la segunda etapa del pacto, que está en Génesis capítulo 15. Dios se le acerca a Abraham y le dice: Yo soy Jehová, es decir, yo soy el Eterno. Y después viene una orden que le haga un sacrificio, un sacrificio muy especial. ¿Obedeció a Abraham esa orden? Sí, era parte del pacto, era parte del contrato. Una orden. Y después viene allí una promesa. ¿Cuál es la promesa que Dios le da a Abraham en la segunda etapa del pacto? A tu descendencia voy a dar qué cosa? Esta tierra. Esa es la segunda etapa del pacto. A tu descendencia daré esta tierra. Ahora viene la tercera etapa del pacto. La tercera etapa del pacto que está en Génesis capítulo 17. Hay también un acercamiento. Dios se le acerca a Abraham y le dice, eh, yo soy el Dios Todopoderoso. Pero también viene una orden. Será circuncidado todo varón. Era parte del pacto, sí o no? Claro que era parte del pacto. ¿Tenían que obedecer? Claro que tenían que obedecer. Pero también viene una promesa que es, te daré la tierra en la que moras. Entonces ahí están las tres etapas del pacto que tienen el acercamiento de Dios, una orden específica y también hay una promesa específica. Ahora, lo, lo interesante de esto es que Dios siempre es el que se acerca al ser humano. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Se escondieron, ¿verdad?, en unos arbustos por allí. Y el que se acerca es quién es Dios, y le dice Adán: ¿dónde estás? Es Dios siempre el que se acerca al ser humano, fue Dios el que buscó a Abraham. Entonces, Dios desea de lo más profundo la salvación de la raza humana. Hay una pregunta por allí, profe. Adelante. Tenemos aquí una pregunta de nuestro hermano Jorge Lozano Gama. Él dice, generalmente los contratos contienen cláusulas de cancelación. ¿El pacto con Dios establece algún acto por medio del cual Dios pudiera estar libre de su compromiso con nosotros? Interesante pregunta. Eh, ¿Saben que cuando eh, nosotros no obedecemos, porque el punto está en la obediencia? Acuérdense que cuando en, lo, en las tres etapas del pacto... Dios le dice a Abraham, eh, vete de tu tierra y él obedece. Ok, la segunda etapa del pacto es, tráeme una ofrenda, él hace, participa de la ofrenda. Pero también cuando le dice, eh, van a ser circuncidado todo varón, en la tercera etapa del pacto, eh, él también obedece. Saben que a pesar de que cuando nosotros desobedecemos, aunque en este caso... Eh, la obediencia es parte importante. Por ejemplo, todos somos salvos por gracia. Y ahorita vamos a ver algunos textos de la salvación por gracia. Pero la salvación por gracia también requiere de qué? De ser fiel y obediente. Cuando nosotros no cumplimos estas partes del pacto o del contrato, Dios no se sale del pacto. ¿Quién es el que se sale del pacto? Yo soy el que me salvo del pacto. Porque la promesa de salvación es para quienes. Y saben que también se ilustra muy bien eso en, en, en una cita súper conocidísima por todos, la de San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿cuál es la cláusula aquí? Creer, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo se pierde el ser humano? Cuando no, cuando no cree. Ojo, Dios no se sale del pacto. El que se sale del pacto, ¿quién es? El ser humano. Entonces tenemos que recordar que nuestro Dios no es hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Y Él cumple su promesa del, pla del pacto porque desea salvarnos. Es correcto, gracias, profe, es correcto. Dios nunca se arrepiente de eso. Es más, Él sigue adelante, aunque nosotros no querramos seguir adelante. Pero ahí están las promesas. Y ahorita vamos a leer algo bien interesante. Quiero que busquemos en Romanos capítulo 2, y voy a leer algo acerca de la circuncisión, que nos va a ir ayudando un poquito más. Romanos capítulo 2, versículo 25, en lo adelante, voy a leer, dice el texto. La circuncisión en verdad... Aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. Versículo 28. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Verso 29. Sino que es judío el que lo es en el interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu y no según la letra. La alabanza del tal. No viene de los hombres, sino de Dios. ¿Cuál es la circuncisión que enseña el apóstol Pablo aquí? La que es de qué? Del corazón. ¿Y qué significa la circuncisión del corazón? ¿Acaso no significa un cambio, una transformación en el carácter? ¿Eso implica obediencia, sí o no? Claro que implica obediencia. No porque somos salvos, somos salvos por la gracia, es cierto. Pero la gracia implica qué cosa? Ser fiel a Dios y ser obediente a Dios. Es por eso que muchos caen en este error de que soy salvo por gracia. Dios me ha muerto por mí y soy salvo por la gracia de Dios. Y no tengo que obedecer su ley. Estoy rompiendo una cláusula del qué del pacto, porque eso implica ser fiel a Dios. ¿Y eso implica qué cosa? También guardar su ley. Y ahorita lo vamos a explicar un poquito más cuando veamos las obligaciones del pacto. Muy bien, gracias hermano Emanuel. Eh, ahora viene una pregunta interesante. Nos regresamos un poquito. Nuestra hermana Magdalena Calderoni, ella pregunta... Sobre lo siguiente, ¿qué significa que Jacob pelea con Dios y es victorioso? Y también agrega lo siguiente, ¿nosotros podríamos pelear con Dios y ser victoriosos? ¿No significa esto que Jacob pide perdón por sus pecados? Entendamos el contexto de la historia. ¿Cuál es el contexto de la historia? Jacob viene a reencontrarse con su hermano, ¿se acuerdan? Pero Esaú... Salió con muchos hombres. Y eso le llegó a los oídos de quién? De Jacob. ¿Qué hizo Jacob? Se fue a qué? A orar. Fue a humillar su corazón ante Dios. Jacob engañó a su padre y engañó a su hermano. Por eso se fue huyendo. Porque Saúl se enojó con él a tal grado que dijo, lo voy a matar. Pero ahora él regresa. Con un corazón transformado, yo diría circuncidado, y él se arrodilla delante de Dios y él tenía ese temor. Y cuando Dios baja personalmente a Jacob y lo toca del hombro a Jacob, ¿qué, ¿qué pensó? Que eran los enemigos y empieza a pelear. Entonces el texto en Génesis dice que. Empezaron a pelear y eso se prolongó hasta rayar el alba. Y este ser misterioso tocó a Jacob de un costado y, y su pierna no quedó igual. Entonces Jacob se dio cuenta de qué? De que no era un ser humano. ¿Y qué dice Jacob? No te voy a soltar hasta... Que me bendigas. Pero saben que Jacob no hizo esa petición por egoísmo. Si lo hubiera hecho por egoísmo, ahí mismo hubiera caído muerto. Lo hizo porque él se había arrepentido de todo corazón y, y le pedía a Dios humildemente, Señor, yo estoy en este problema. No te voy a soltar hasta que me bendigas. Y es cuando Dios le dice a Jacob, tu nombre ya no será Jacob, sino será qué cosa? Israel, porque has peleado, has peleado con Dios y has vencido. ¿Dónde peleó Jacob con Dios? Cuando Él se arrodilló y le suplicó a Dios y ahí venció. ¿Podemos nosotros pelear también con Dios y salir vencedores? Claro que sí. Cuando nos arrodillamos y confiamos en sus promesas. Dios nos hará más que vencedores. Y Jesús también nos da estas palabras de aliento. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya he vencido al mundo. Claro que podemos ser más que vencedores con nuestro Dios. Hay una pregunta más, pero creo que vamos a avanzar un poquito para ponerla en ese contexto. Pero también queremos recordarles que ya está ahí nuestra frase para que ustedes puedan ir armando el párrafo que concluye la lección de esta semana. Gracias, profe. Vamos a entrar a, a lo que es eh, las obligaciones del pacto. Esta está bien interesante y creo que aquí es donde nos podemos tardar un poquito más. Eh, Dice en Génesis 18-19, que es el texto que viene aquí, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. ¿Ustedes saben que cuando se refiere en la Biblia a la palabra camino, se refiere a su ley? ¿Ustedes se acuerdan cuando y caminó Enoc con Dios y se lo llevó Dios? Es porque no guardaba qué cosa, su ley. No tenemos mucho tiempo para ahondar en este punto, pero es bien interesante. Solamente como ayuda ahí en sus casas, busquen en sus referencias bíblicas la palabra camino. Y siempre cuando vean la palabra camino, los va, se los va a relacionar con la ley de Dios. Bueno, pero vamos a seguir adelante. Eh, vamos a buscar esta parte del pacto eh, de la promesa con Abraham. También tenía ciertas obligaciones. Ok. Vamos a buscar Romanos capítulo 4, versículos del 2, 2 y 3. Vean lo que dice Romanos capítulo 4, versículos 2 y 3. Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. Es decir, nadie se puede gloriar ante Dios de las obras que ha hecho. Te puede gloriar delante de tus semejantes, pero delante de Dios no se puede. Versículo 3. Pero, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Abraham qué cosa? Creyó. Y eso se le contó por justicia. ¿Qué dice San Juan 3.16? Para que todo aquel que en él crea. No se pierda, mas tenga vida eterna. Creyó Abraham. Pero ahora hay algo bien interesante que tiene que ver con la obediencia. Vienen las obligaciones del pacto. Vamos a buscar Génesis capítulo 26, versículo 5. Génesis capítulo 26. Versículo 5. Dice el texto, Génesis 26, 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué hizo Abraham? ¿Oyó la voz de Dios? ¿Y qué más? Hay una obligación, ¿guardo qué cosa? Los mandamientos, los preceptos y estatutos. Es decir, que Abraham fue salvo por fe y por gracia, pero también eso conlleva qué cosa? Una obligación. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que guardar la ley? A mí me encanta lo que dice Santiago Santiago capítulo 2. Vamos a ver qué dice Santiago capítulo 2. Versículos 17 y 18. Santiago capítulo 2, versículos 17 y 18. Dice el texto. Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Pero alguno dirá. Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Cómo se perfecciona la fe? ¿No obedeciendo la ley de Dios? ¿Cómo se perfecciona la fe? ¿Saben por qué guardamos la ley de Dios? Porque creemos en Dios. Si yo no creyera en Dios, no guardo la ley. Esa es parte de la obligación. Obedezco la ley de Dios porque creo en el pacto, porque creo en su promesa. Por eso obedecemos la ley de Dios, porque creemos por fe. Si nosotros no creyéramos, entonces no guardaríamos su ley y quiero que, que veamos Deuteronomios capítulo 7, Deuteronomios capítulo 7, versículos 9 y versículo 11 y vean lo que dice aquí el texto, Deuteronomios capítulo 7, versículo 9 y versículo 11, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. ¿Acaso dice aquí que el hombre es fiel? No, dice que Dios es fiel. Vean lo que sigue diciendo. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Y aquí está el punto importante. ¿Dios guarda el pacto con quiénes? Con los que le aman. Y sigue diciendo, ¿y guardan qué cosa? Sus mandamientos. ¿Saben que aquí me encanta esta parte? Porque dice que Dios establece su pacto con las personas que hacen dos cosas. Con los que lo aman y con los que guardan qué cosa? Sus mandamientos. No dice ahí el texto a los que le aman o guardan sus mandamientos. No, va junto. Y, lo voy a leer otra vez el texto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por mil generaciones. Versículo 11. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. ¿Hay obligaciones del pacto? Claro que las hay. Hay obligaciones en el pacto. Y saben que lo, lo interesante de esto es que nosotros no podemos decir, ah, es que yo amo a Dios, pero, pero la ley ya pasó. Soy salvo por gracia. ¿Para qué la voy a guardar? No, no es así. Eh, voy a, a leer un párrafo que viene aquí. De, de la hermana Huay. Y me gusta esta parte. Me voy a saltar esta parte de aquí. Es la circuncisión, ya la vimos. Eh, ya platicamos un poquito acerca de esto. La circuncisión del corazón. Vean lo que dice aquí este párrafo. Es el camino a Cristo, página 60. Dice el texto. Cuando el principio del amor es implantado en el corazón. Cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Y vean cuáles son las promesas del nuevo pacto. Y ahorita vamos a leer ese texto. Pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. Y si la ley está escrita en el corazón, ¿no modelará la vida? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad. Que se rinden por amor es la verdadera prueba del discipulado. ¿Cómo dice el texto? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor. ¿Cómo se hace el servicio? Por amor. ¿Cómo se, ¿Por qué se guarda la ley de Dios? Por amor. ¿Por amor a quién? A Dios. Es la verdadera prueba del discipulado. El camino a Cristo, página 60. Saben que el sacrificio que Abraham ofreció a Dios es por gracia. Él sacrificó porque creyó. Dios le dijo, vas a ser padre de muchedumbre. Él sacrificó. Y saben, no, no vamos a entrar mucho en este punto, pero el, el clímax importante es cuando Dios le dice: Sacrifícame a Isaac, ya cuando lo tenía. No vamos a hablar de eso porque esa parte está increíble. Estudienlas ahí en, en su casa. El sacrificio de Isaac fue algo extraordinario. Abraham creyó por fe y creyó que Dios proveería. Saben que lo más importante es. Eh, que nosotros no solamente creamos, sino que obedezcamos. Voy a leer solamente ya para ir finalizando un párrafo que viene aquí en la parte del día jueves, que me gustó mucho. Es el último párrafo que está hasta el final. Dice, dice aquí, romper el pacto mediante la desobediencia significa infidelidad a una relación establecida. Cuando se rompe el pacto, lo que se rompe no es la condición de otorgamiento, sino la condición de cumplimiento. Ahí viene la lección de escuela sabática en la parte del día jueves, la última parte. ¿Saben que nosotros tenemos que creer en Dios? ¿Ustedes se acuerdan cuando, se, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y mandó a los dos espías? Y Dios les había prometido, les voy a dar estas tierras. Pero los dos espías no creyeron. Bueno, en este caso diez, dos sí estaban a favor, diez estaban en contra. ¿Qué decían estos diez? No, esa tierra es tierra de gigantes que traga a sus moradores. Ciudades amuralladas, no vamos a poder. ¿Creyeron en la promesa de Dios? Ellos diez no. Pero habían dos que sí creyeron. Sí, si Dios nos ha prometido que nos las va a dar, vamos. Dios nos las entregará. Ahí está en que nosotros creamos o oh, no. Dios está dispuesto a darnos su bendición, pero tenemos que creer en que nos dará esa bendición. Y no hay mayor esperanza que la esperanza de la vida eterna. Dios dice, el apóstol Pablo dice, no lloréis como los que no tienen esperanza, porque nosotros sí tenemos esperanza gracias al pacto que Dios ha hecho con sus hijos. Vamos a buscar ya para ir finalizando Hebreos capítulo 10, versículo 16, que es la cita que leímos hace un momento. De la hermana White, pero ¿qué es lo que dice aquí el texto bíblico? Hebreos, capítulo 10, versículo 16. Dice el texto aquí: Hebreos, capítulo 10, verso 16. Dice: Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. Las escribiré. ¿Cuál es el pacto? Dice aquí el texto. ¿Cuál es el pacto? Que va a poner la ley en dónde? En el corazón y en la mente del ser humano. Ese es el pacto. El pacto implica ser fiel, creer por fe, pero también implica ser obediente. Porque la ley ya no está escrita en tablas de piedra, está escrita en las tablas del corazón. Y en la mente, eso es lo que dice Hebreos, capítulo 10, versículo 16. Y quiero terminar. Hay un, me gustó un párrafo de la hermana White, No viene escrito ahí en las diapositivas, eh, no lo escribí por allí. Pero dice aquí en Patriarcas y Profetas, en el capítulo que se titula El llamamiento de Abraham. Quiero que notemos bien lo que la hermana White dice. Patriarcas y profetas, el capítulo titulado El llamamiento de Abraham. Dice, no fue una prueba ligera la que soportó a Abraham, ni tampoco era pequeño el sacrificio que se requirió de él. Había fuertes vínculos que le ataban a su tierra y a sus parientes y a su hogar, pero no vaciló en obedecer al llamamiento. Nada preguntó en cuanto a la tierra prometida. No averiguó si era fértil o de clima saludable, si los campos ofrecían paisajes agradables o si habría oportunidad para acumular riquezas. Y aquí viene la parte importante. Dios había hablado y su siervo debía obedecer. El lugar más feliz de la tierra para Abraham era donde Dios quería que estuviese. ¿Se dan cuenta? Abraham no sabía si la tierra era fértil, Abraham no sabía si el clima era agradable, Abraham no sabía si allá podía tener más riquezas, no. Dice que Abraham, para él, lo más feliz era donde Dios lo enviase. Adelante, profe. Tenemos una pregunta que hace Arti Artistics. Si en el diluvio el arco iris fue la señal y en el pacto con Abraham fue la circuncisión, en este tiempo, ¿cuál es la señal? Lo acabamos de leer en Hebreos 10:16. Porque este es mi pacto y lo dice el texto bien clarito: pondré mis leyes en dónde? En sus corazones y en su mente. Si quieren, lo podemos volver a leer. Aquí lo tengo. Hebreos 10, 16 dice: Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y dice el versículo 17: Y añade: Y nunca me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Saben cómo define Romanos el pecado? ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Por qué Dios ya no se va a acordar de, los, de las transgresiones y del pecado de su pueblo? Porque tiene sus leyes en dónde? En la mente y en el corazón. Por eso ya no se va a acordar de sus pecados, porque el pecado es transgresión de la ley. Así que ese es el pacto. Y ese pacto ha sido el mismo desde tiempos antiguos. Les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes creen que José sabía los mandamientos de Dios, sí o no? Estoy hablando de José en Egipto. Claro que sí lo sabía. Porque cuando la esposa de Potifar se le acercó, ¿qué dijo José? ¿Se acuerdan lo que, lo que dijo José? ¿Cómo voy a cometer este pecado contra Dios? ¿Y dónde aprendió José que cometer adulterio estaba mal? Ya lo sabía. Sabía que eso era pecado claro que josé sabía las leyes. el pacto ha sido el mismo desde el principio hasta el fin. son las leyes de nuestro dios escritas en dónde? en nuestras mentes y en nuestros corazones. dónde tenía josé escrita la, la ley? aquí. por eso él dijo cuando vio esa, eh, esa tentación allí dijo cómo voy a pecar yo contra dios? porque él ya sabía que eso era transgredir la ley de Dios. Y así les podemos dar muchos ejemplos. Hay ejemplos en la Biblia en Génesis acerca de los ídolos, eh, acerca de un montón de cosas. Todos los mandamientos están en Génesis antes de que los leyéramos en Éxodo, pero no vamos a entrar ahí en el punto, pero el pacto es el mismo, desde la antigüedad hasta nuestros días. Eh, Así que lo que nosotros podemos ir aprendiendo en esta lección es que el pacto, tenemos que aprender a creer en un Dios, ¿qué cosa? Eterno y todopoderoso. Cuando creemos en sus promesas, entonces somos ¿qué cosa? Obedientes, porque creemos por fe. La salvación es por la gracia de Dios, porque Él nos las está otorgando, pero nosotros obedecemos. No para merecer lo que Dios nos ha prometido. Ya Dios nos los prometió y nos los da. Nosotros hacemos o somos obedientes porque le amamos, porque Dios es todo para nosotros. Como decía el párrafo que leímos al final del de llamamiento de Abraham en Patriarcas y Profetas, dice su siervo debía obedecer, y el lugar más feliz de la tierra para Abraham era donde Dios. Quería que estuviese. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Aquí tenemos en la pantalla la última palabra de la frase.